Buenos días, buenas noches, queridos amigos del canal de Grupo BIR. En este nuevo vídeo eh, os explicaremos la solución de este ejercicio donde tenemos una geometría bastante complicada, pero veremos que con todos los comandos de edición explicados hasta ahora, se puede solucionar de una forma bastante sencilla, rápida y concisa. Bien, empecemos amigos. En primer lugar, vamos a empezar a dibujar los círculos que hay en esta, en esta figura. Vamos a empezar por esta parte de aquí arriba. Esta. Bien, eh, vamos a ver. Tenemos que el radio del círculo rojo interior es 10,95. Bueno, pues dibujamos un círculo de centro, radio, centro. Marcamos. El radio con el teclado 1095, no enter perfecto. Ahora seleccionamos el círculo, venimos aquí y le cambiamos el color. Pum, ya está cambiado de color. Ahora he pinzado el centro y me lo he llevado un poquito, pues para, bueno, un poco por manías mías personales. Vamos a seguir. Ahora vamos a equidistarlo para tener el círculo negro este rojo. Tres unidades como nos marca ahí esa cota. Equidistancia 3, enter. Seleccionamos esto y lo equidistamos hacia afuera. Botón derecho. Nos salimos de equidistar. Ahora lo selecciono. Me vengo aquí. Y pongo por capa, porque quiero ahora cambiarle el color y ponerle el color blanco. Porque aquí, aunque lo veamos negro, negro, esto es una foto y el negro impreso significa blanco en pantalla normalmente. Volvemos a equidistar aquí o desfase. Me va a poner a mi eh, desfase, muchas veces lo llamo equidist. ¿Vale? Que es el comando semejante en inglés. Pues pinchamos aquí, arrastramos, botón derecho y ya lo tenemos equidistado ese circulito. Pincho aquí, me vengo aquí, me vengo aquí. Bueno, esta vez ahora lo voy a poner temporalmente azul porque después cuando esté operando por aquí dentro me va a ser más sencillo que sea... Azul. Ok. Ahora, uh, ah, sí. Est Ahora, este círculo, estos tres círculos, los selecciono y hago simetría con este eje, este punto. Veo que el orto no está activado. F8 y este punto botón derecho me salgo y ya son simétricos y ya tengo los círculos de arriba y los círculos de abajo ok bien continuemos 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 no vamos a continuar porque hay una cosa que me he equivocado. No pasa nada. En AutoCAD se puede arreglar todo. Vamos a seleccionar esto, lo bajamos para abajo. Ok. Y vamos a dibujar este rectángulo de 78,95 y 59 95. Ok. Pincho aquí, ahora tengo que dibujar la esquina superior derecha, arroba, 78.95, que separa las X de las Y, 59.85, Enter. Ya tengo el rectángulo dibujado. Ahora coloco... Cada uno de los círculos en su sitio. Y ahora sí lo tengo bien. El círculo exterior, que es el azul, está aquí y está entrelazado un poquito. Vale, perfecto. Ahora dibujo el círculo interior, tangente, tangente. Y con el radio, el radio este interior hemos dicho que era 13, ¿no? Pues tangente, tangente, radio, tangente, tangente y el radio 13. Enter. Perfecto. Ahora lo vamos a equidistar 2 para afuera, ¿no? Pues equidist 2, enter. Y sale para afuera vale eh, en teoría aquí hay una medida que, que está mal bueno no es que esté mal sino que a ver tangente si sí, está está mal vale porque este, este ancho de aquí a aquí no es el que me indican en pantalla, pero esto no me permite, no me prohíbe continuar desarrollando el ejercicio. Así que vamos a seguir desarrollándolo. ¿okay? Vamos a seleccionar este círculo del centro al centro. Y ahora con igualar propiedades, pues. Esto pasa aquí. Botón derecho y me salgo del comando. Copio, copio esto. No, perdón, copiar no. Importante, que quizás no os lo haya dicho hasta ahora. Veis que tengo un conjunto de objetos seleccionados. Me acabo de dar cuenta que me he equivocado del comando. No hace falta salirse del comando cuando estás en un comando de edición, sino que directamente vienes a simetría y se activa el comando simetría. ¿Vale? Es muy importante porque así os ahorráis tener que cliquear una vez. Y una vez multiplicado por muchas veces, pues eso, son muchos clics que te ahorras. Acabo de dibujar el comando simetría y ahora lo que hago es recortar, recortar, botón derecho todas las aristas son cortantes y como os hemos explicado con el comando recortar hay que ir de fuera hacia dentro yo estoy recortando los objetos de fuera y ahora por ejemplo esto me sobra esto me sobra esto me sobra este me sobra Aquí me sobran, aquí, aquí me sobra este, este me sobra, este me sobra, este me sobra, este rabito no, pero este de aquí sí. Ya tengo recortados los segundos y yo creo que esto me sobra, todo esto me sobra por aquí, esto me sobra, esto me sobra, y esto me sobra, esto me sobra, yo creo que este también. Y ya tengo todo recortado. Botón derecho, me salgo del comando recortar. Y estos arabescos de aquí, como no los tengo dibujados aquí, pues los selecciono, suprimir y borrar. Ahora dices, os ¡Ah, ha borrado este círculo de aquí. No se os ocurra darla a deshacer, no pasa nada. Bueno, le podéis dar a deshacer, vamos a darle a deshacer. Ahora seleccionamos mejor los objetos, suprimir y los borramos. Y ya tengo este circulito aquí. Bien, continuamos. Ahora voy a copiar temporalmente esto, estos, tres, estos cuatro círculos, el rectángulo y me lo voy a llevar temporalmente fuera. Botón derecho. Y voy a empezar a hacer cosas aquí, a trabajar y después no os preocupéis que las desplazo hacia abajo. Vamos a buscar ahora el radio de este empalme de aquí, que es 8. Porque tenemos 10 aquí, menos 2 de Kidis, 8. Tenemos aquí una opción de tangente a tangente a radio en el círculo, tangente a donde, aquí, aquí, ¿con qué radio? 8. Enter. Bien, recortar, botón derecho, todas las aristas cortantes. ¿Qué me sobra? Esto, esto, esto. Y ahora, temporalmente, esto, bueno, también me sobra, lo elimino. Botón derecho, me salgo del comando recortar. Y ahora, con simetría, ¿simetría de qué objetos? De estos. Botón derecho, he acabado de designar. Primer punto del eje de simetría, este. Segundo punto del eje de simetría. Este. Pim. Botón derecho. No quiero borrar los objetos originales. Recortar. Botón derecho. Todas las aristas son cortantes. De aquí a aquí. Botón derecho. Me salgo del comando recortar. Vuelvo al comando simetría. ¿De qué objetos? De este blanco y este blanco. Botón derecho. Ahora hago. Primer punto del eje de simetría, segundo punto del eje de simetría. ¿Ok? Recortar. ¿Qué recorto? Botón derecho, todas son cortantes. Corto, recorto, recorto y recorto. Ahí. Bien. Ahora vamos a arreglar. Esto lo selecciono, es un polígono, pero como quiero trabajar de forma un poquito más libre, voy a descomponerlo. Descomponer es este icono de aquí. Descomponer. Pum. Pincho en línea. Ahora hago una línea cualquiera. Esta. Perdón. Hago otra línea cualquiera. Esta. Sí. Tangente a los círculos extremos. Evidentemente. Borro estas dos líneas. Y esto ahora para hacer el nuevo rectángulo lo arreglo con empalme radio cero. Empalme. Radio, veo que el radio es cero. Enter, ¿qué rabito se queda? Este y este. Botón derecho, ¿qué rabito se queda? Este y este. Botón derecho, otra vez comando empalme. ¿Qué rabito se queda? Este y este. También podíais haber utilizado la opción múltiple, el comando múltiple explicado en, en el canal. ¿OK? Botón derecho. Este y este. Bien, ya tenemos el nuevo rectángulo hecho. Vamos a borrar, vamos a hacer lo mismo con este de aquí. Descomponer, selecciono, selecciono estas líneas que son las que me sobran. Y esta y esta las vuelvo a copiar. Desde el punto medio al punto medio. Y ahora, claro, aquí hay unos rabitos que me sobran. Por lo arreglo con empalme. Este es lo, la zona que se queda, repito el comando. Esto es la zona que se queda. Botón derecho, repito el comando. Esto se queda, esto se queda, botón derecho, esto se queda. Y esto se queda. Ahora voy a dibujar esta serie de líneas y después las recorto. ¿Ok? ¿Cómo lo hago? Copio, ¿qué copio? Esta línea, botón derecho, punto base, este. Y como sé que están separadas tres unidades, voy tecleando, recordar que es un comando recursivo, voy tecleando múltiplos de 3 de forma consecutiva. 3, enter, 6, enter, 9, enter, 12, enter, 15, enter, 18, enter, 21, enter, 24, enter, 27, enter.

Enter 75, enter. 78, enter. Me salgo del comando. Ahora voy a hacer un dist, enter, porque de aquí a aquí... Efectivamente, yo antes había 78, pero ahora no hay 78. Vale, hemos visto que es un poquito más estrecho. Bueno, no pasa nada. Ahora vemos que esas líneas de aquí sobran. Estas interiores. Bueno, ¿cómo se recortan rabitos de línea cuando sobran? Recortar, ¿no? Seleccionamos el comando recortar, botón derecho, todas las aristas son cortantes. Con un captura, un marco captura, veis el efecto, todavía no se ha activado el comando, está en vídeo inverso, pincho. Y ops, se han recortado todas de golpe. Botón derecho. Y ahora tengo dos opciones. O copiar los objetos que quiero llevar para abajo. O borrar primero los objetos de aquí que me sobran. Y desplazar después para abajo los restantes. Vamos a optar por esa opción. Este objeto me sobra. Este objeto me sobra. Este objeto también me sobra porque lo tengo abajo, este círculo y este círculo también. Botón derecho y lo suprimo. Voy a suprimir esta línea, esta línea y esta. Y podéis pensar, y esta línea también sobra, sí, efectivamente sobra, pero me sirve para tenerla de punto base, para ir de forma precisa del punto medio al punto medio aquí abajo. De este punto medio este punto medio, repito, de este punto medio a este punto medio. ¿Ok? Bien, pues ahora lo que hago es activar el comando desplazar, selecciono estos objetos, botón derecho y digo, ¿de qué? ¿De dónde? Del ¿De punto medio hasta dónde? Hasta el punto medio. ¡Pum! Y ahora, esto me sobra. ¿Bien? ¿Bien amigos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pega? De momento todo es muy sencillito, no tiene mayor dificultad. Bien, ahora vamos a dibujar el rombo este de aquí. Pues como veis, cada punto final está en el cuadrante del círculo. Me voy a acercar un poquito más. Aquí, ¿lo veis? Cuadrante, cuadrante, cuadrante y cuadrante. Bueno, pues vemos que el color está por capa aquí arriba. Línea de donde, del cuadrante, al cuadrante, al cuadrante, al cuadrante y al cuadrante. Y perfecto, prefecto. Bien. Ahora vamos a dibujar eh, la cruz esta de aquí. Tenemos que la altura es 6, pero este ancho, vamos a ver si lo tenemos por ahí indicado. Eh, 2.40, aquí mismo. Vemos aquí 2.40. Vamos temporalmente a dibujarlo fuera, ¿vale? Línea de aquí a aquí 240, 240 hacia la derecha. Enter, hacia abajo. Esto al final es una especie de ejercicio de distancias directas. Eh, activamos, tenemos activado el orto, efectivamente. Cursor para abajo, 6, enter. Ahora cursor para la derecha, 6, enter. Hacia abajo, 240, 2.40, enter. Ahora hacia la izquierda, eh, 6, ¿no? 6. Para abajo, 6. Para la izquierda, 2.40. Para arriba, 6. Para la izquierda, 6. Para arriba, 2.40. Para la derecha, 6. Y acabo aquí cerrando. Botón derecho y me salgo del comando. Selecciono la cruz y le pongo el color azul. Ok. Ahora como necesito saber el punto medio, yo activo aquí, eh, a ver si lo veo. Centro geométrico no me va a funcionar porque vimos que el centro geométrico en el osnap funcionaba. Os acordáis de con qué funcionaba, amigos? Funcionaba cuando el contorno era una polilínea. Vamos a editarlo es objeto con el comando edit pol. Seleccionamos. Este objeto nos dice aquí abajo si lo quiero transformar en una polilínea, por defecto es que sí. Activamos la opción Juntar y seleccionamos los objetos que queremos convertir en polilínea, botón derecho, botón derecho otra vez y me he salido del comando. Y efectivamente si me pongo encima se selecciona todo el objeto que me da la información de que esto ya es una polilínea, todo. Me vengo a desplazar, ahora no me acuerdo si estaba activado centro geométrico, centro geométrico, debería de salir el centro geométrico, no sale. Ah, he seleccionado el objeto y se ha activado el centro geométrico. Pincho F8 para desactivar el orto y aquí coincide con centro. ¡Bum! Y ahora solo me queda copiar esto aquí. Vale, pues me vengo a copiar P de previo, botón derecho, se selecciona este objeto, como veis ahí, centro geométrico al centro del círculo. ¡Bum! botón derecho. Y ya voy terminando esa figurita que al principio decíais, ¡Uh, qué complicado! ¡Qué complicado! No es tan complicado. En AutoCAD es todo muy sencillo. Bien, vamos ahora a dibujar esta línea y esta, pues para ir cerrando la figura geométrica, vemos que están separadas 9.90 respecto al eje de simetría, que el eje de simetría pasa por el centro de estos dos círculos. De este y de este, ya lo he hecho. La mitad de 990. Si no lo sabéis de memoria, activáis cal, c a -L, enter. La calculadora, ¿cuál es la distancia? Que ya se me ha ido de la cabeza: 990, 9.90 entre 2, enter, 4.95. Vemos aquí, pues ahora aquí he visto 4, 95, enter que equidisto esta recta hacia la derecha vuelvo a seleccionarla y hacia la... primero hacia la izquierda, después hacia la derecha selecciono esta recta y la suprimo y con igualar propiedades ¿qué quiero igualar? ¿de dónde quiero igualar? de aquí, pum ¿a dónde quiero igualar? a estos objetos seleccionados pum, botón derecho y ya tengo todo preparado para que con recortar quede el resultado final pues nada recortar botón derecho todas las aristas son cortantes esto 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 me sobra esto me sobra y pum botón derecho y me salgo del comando recortar voy a eliminar esto temporalmente h enter es que creía que aquí había un objeto duplicado pero lo que pasa es que la visualización está un poquito escasa, esto se arregla con el comando regen, enter, y ya el círculo adquiere pues su circulatura, valga el palabrejo. ¿Ok? Bien, ¿qué me falta por dibujar aquí? Básicamente, pues me faltaría por dibujar. 2. 4. Este hexágono de aquí. Bien. Vamos a ver el hexágono de aquí, ¿qué medidas tiene? El hexágono de aquí está, vemos aquí que pone 17 20, está inscrito en un círculo de radio 17-20. Y el hexágono azul y el hexágono negro, este de aquí. Tiene que estar equidistado, como vemos aquí, dos unidades. Bien, vámonos al comando polígono, polígono, donde me dice, ¿cuántos números de lado el polígono? ¿Cuántos lados quieres que tenga el polígono? Caballero, eso me está preguntando el programa. Pues digo, pues seis, seis. Tecleo seis, enter. Y ahora me dice, precise centro del polígono. Lo voy a dibujar de momento fuera, ya no os preocupéis que después lo podemos poner en su sitio. Aunque también puedo ya directamente dibujarlo aquí, pero bueno, voy a dibujarlo fuera. ¡Pum! Y ahora, ¿qué quiero? ¿Que esté inscrito o circunscrito? Que esté inscrito, que es la i, que es la opción por defecto. Y enter. Y ahora me pide el radio ese, que es el que está marcado, el 1720 que hemos visto antes. Perdón, 1720 es el, el diámetro, tiene que ser la mitad de, de 1720. Entonces, la mitad de 17 es 850 más, la mitad de 020 es 010, 850 más, 010 es 860, 8.60. Volvemos, me vais a permitir un momentito para confirmarlo. Lo voy a hacer con la calculadora. Aunque podría invocar el comando cal en modo transparente. Lo estoy haciendo aquí fuera, aunque no me estáis viendo. 1720 entre 2 igual a 860. Efectivamente, que es lo que he tecleado ahí en pantalla, en la línea de comandos. Ok. Enter. Y ops. El. este punto de aquí, este, no está aquí arriba. Que podéis decir, joder, vaya, vaya. Voy a decir una palabrota, una palabrota, me vais a permitir. ¡Vaya jodienda! Bueno, no pasa nada, esto se arregla girándolo. Tengo el objeto seleccionado, giro, y dice, punto base. Punto base puede ser, en este caso, como quiero girar 90 grados uno cualquiera. Y lo único que me tengo que percatar es de que el orto esté activado. Bien, ya ahora lo desplazo. Porque se ha superpuesto, superpuesto con la foto. Y ya tengo el hexágono solicitado. Bien, le, lo selecciono. Botón derecho azul. Ahora lo equidisto. Hemos visto antes que el equidistado era de 2. ¿Para dónde? Para adentro. Botón derecho, me salgo del comando. Selecciono el objeto por capa. Ahora voy a seleccionar estos dos objetos y voy a copiar temporalmente esto aquí. Selecciono estos, desplazo de dónde? De aquí hasta aquí. Selecciono estos, de aquí hasta aquí. Y yo creo que ya el dibujito. Bueno. <laughs> Bien, hay una pequeña. Ahora faltan las líneas horizontales. Estas de aquí. Y faltaría cambiar de color estos objetos. Este, este. Bueno, y, y recortar. Vale. Falta recortar, recortar, botón derecho, todas las aristas recortar, botón derecho, todas las aristas son cortantes, recorto esto, recorto esto, recorto esto y recorto esto. Botón derecho, me salgo del comando recortar, selecciono esto, 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 esto. Esto, esto, esto y esto. Y les aplico el color rojo. Están en rojo aquí, ¿no? Rojo, efectivamente. Y ahora faltaría equidistar estos, estos acuerdos, dos unidades para adentro, pues. Equidistar, aquí abajo pone dos unidades. Botón derecho. Se hace efectiva esas dos unidades. Esto, ¿para dónde? Para adentro. Este de aquí, ¿para dónde? Para adentro. Este de aquí, ¿para dónde? Para adentro. Y esto de aquí, ¿para dónde? Para adentro. Botón derecho y me salgo de equidistar. Con igualar propiedades, ahora copio las propiedades de este objeto y se las pego a este, a este a este y a este botón derecho y así tienen esas, eh, esos objetos las medidas que estoy buscando ahora vamos a hacer a operar de forma distinta como hemos operado cuando hemos dibujado las líneas verticales vamos a dibujar ahora tres una recta así, temporalmente. Vamos también a pasarla, esta recta, copiarla y vamos a ponerla aquí. Vamos a decir copiar el que este objeto. Y este objeto. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Y ya está ahora este me, me sobra bueno el que me sobra es realmente es este y este ya ahora veréis por qué estoy haciendo esto podemos ahora mmm, aquí hay una línea que me sobra recortar botón derecho esto me, me estaba sobrando. Y ahora podemos también hacer una simetría. Simetría, ¿dónde estás que no te veo? Aquí. Simetría de, este, de estos objetos. Botón derecho. Y este es el eje de simetría. ¿Vale? Y ahora vamos a alargar. Yo os he dicho que muchas veces el comando recortar y el comando alargar. Cuando me pide designar objetos, le suelo dar al botón derecho para que todas las aristas, o bien sean frontera o bien sean cortantes, pero en este caso voy a, voy a hacer un ejemplo donde voy a marcar individualmente las fronteras, o sea, hasta dónde se van a alargar los objetos. ¿Ok? Yo ahora selecciono aquí, selecciono este, porque todo este contorno de esta figura. Es la frontera de los objetos que yo he dibujado previamente, que son estos de aquí y estas rectas. ¿Vale? Como os iréis dando cuenta, botón derecho, ahora os lo explico, lo que quería decir, selecciono los objetos, estos, ¡pum! Los selecciono de esta forma. Veis que la selección está cuando hago el captura lo más cerca posible de la frontera, porque si lo hago al revés, si hubiera hecho así antes de primeras, no me lo hubiera leído, ¿vale? Y ya tengo todos los objetos alargados, lo único que tendría que hacer ahora es darle al botón derecho, venirme a recortar, botón derecho, ahora sí me servía que todas fueran cortantes, y me sobra esto y ya he terminado. Ok, y el dibujito. Vamos a desplazarlo un poquito. Para, le quito el F8 para el orto para compararlo con el dibujo. Vemos que prácticamente coincide. Y lo ponemos aquí. Bien, lo que os quería decir antes. Ya os estaréis dando cuenta de que en AutoCAD la forma de llegar al resultado final. Y es una regla de oro, siempre es a través, llamémosle, de una operación auxiliar. Tú dibujas una figura lo más parecida posible a lo que estás buscando y después con los comandos de edición, alargar, recortar, estirar, etcétera, las reglas y llegas al resultado final. ¿Vale? Eh... Os propondría un ejercicio también mental, no digamos, no cuando estéis dibujando en AutoCAD, sino cuando estéis haciendo vuestra vida normal, que es intentar buscar en objetos que veáis por la calle, ya sé que es un poco friki esto que os voy a decir, pero intentar hacerlo porque mejoraréis en el uso de AutoCAD, que es ir por la calle, por vuestra casa, por vuestra oficina, por donde queráis buscando, mirando objetos e intentar pensar en cómo podríais dibujarlos en AutoCAD. Es una, es una práctica que mejora la productividad y la rapidez en el manejo de este programa. ¿okay? Bien, yo he dicho antes que estaba terminado, pero según os estaba dando la perorata, me he dado cuenta que estos cuatro objetos de aquí faltan por copiar. Bueno, por pues los copio. copiar de punto final a cuadrante, pum, botón derecho y así ya sí que está, creo que terminada definitivamente esta figura que, como os dije al principio del vídeo, parecía muy complicada geométricamente, pero que se soluciona con los comandos que os hemos ido explicando hasta ahora. Bien, amigos. Espero que este vídeo os haya gustado. Si es así, por favor darle a la mano arriba, darle al like y, sobre todo, suscribiros al canal de Grupo BR. Hasta un próximo vídeo, amigos. Sean felices, mineralícense y hasta pronto. Buenos días, buenas noches, queridos amigos del canal de Grupo BR. Bienvenidos a este nuevo ejercicio donde ya nos acercamos al final de la travesía de los ejercicios básicos del curso AutoCAD para Gummis, pero todavía nos quedan. Grandes emociones. ¿Cómo es el resolver este ejercicio? Como siempre, cojan palomitas. Pónganse cómodos y disfruten de la proyección, amigos. Hasta pronto. Se despide vuestro amigo Rafaelus. Bien, amigos. En este nuevo vídeo desarrollaremos este ejercicio que vemos en pantalla. Y como siempre, parece un ejercicio con una geometría complicada, pero como hemos venido demostrando hasta ahora, es un ejercicio de muy fácil resolución. Soy Rafael Nieto. Espero que sea este viaje emocionante, tan emocionante como para mí. Empecemos. Inicialmente vamos a empezar a dibujar el rectángulo exterior que vemos ahí, aquí, que mide 20 por un lado y 30 por el otro. Bien, vamos a dibujar inicialmente un rectángulo. Pinchamos en cualquier lado, arroba, marcamos la X, 30, coma, la Y, el incremento en Y, 20, 30 positivo hacia la derecha, 20 positivo hacia arriba. Se convierte en la esquina superior izquierda, el punto designado. Le damos a Enter y tenemos este rectángulo dibujado. Veo que esta figurita es muy grande respecto al rectángulo dibujado. Me vengo, la selecciono, me vengo a inicio, escalo, pincho en cualquier lado y le aplico un factor de escala de pito 10. Más o menos, ahora las dos figuritas están más o menos a escala. Ok, lo hago así porque de esta forma me voy informando visualmente pues que el desarrollo del ejercicio es el adecuado, ¿ok? Bien, ahora voy a explotar a descomponer el rectángulo que inicialmente, como lo he dibujado con la orden rectángulo, es una polilínea, ¿ok? Mackey, pum, ya está descompuesto. Ahora lo que voy a hacer bueno, antes de descomponer H, Enter, le doy a deshacer. Tengo que darle otra vez a deshacer. Ahora seguramente ya lo tengo ahí. ¿Lo veis? Que están seleccionados todos los vértices. Bien, ya he seleccionado la polilínea porque no lo descompongo porque lo que quiero hacer es el círculo interior. Y para dibujar el círculo interior necesito el centro. El centro de un objeto geométrico es una referencia o snap. A ver si la tengo activada. Centro geométrico, aquí veo que está activada. Me vengo a círculo, abro y digo círculo, centro, radio. Me vengo aquí, se activa el centro y hasta, bueno, punto. Estaba buscando el punto perpendicular, pero el punto medio, pues bueno, también me sirve. Pincho y ya tengo el círculo dibujado, este, este círculo azul de aquí. Ahora solo me queda seleccionarlo. Abro capa, azul. Le doy una vez a escape, me salgo del modo pinzamientos. Ok, makey. Estamos dibujando. Vamos ahora a dibujar los círculos rojos. Los círculos rojos vemos aquí que tienen un radio de 2,06. Abro capa, activo el rojo, círculo, centro y el radio es 2,06. No me acuerdo ahora de memoria si es 2,06. Si sí es 2,06, vemos ahí. Enter. Ops, lo tengo dibujado aquí. Ahora vamos a contar, porque vamos a aplicar una matriz eh, polar, cuántos círculos rojos hay. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bien, seleccionamos el objeto, nos venimos aquí a matriz y decimos matriz polar. Mm. Designo el punto base aquí, la opción punto base. Punto base, ¿cuál es? Esta. ¡Pum! Mm. Especifique el punto central de la matriz. Este. El punto central y el punto base no pueden coincidir. Perdón voy a repetirlo, ¿vale? Matriz polar, este, botón derecho, eh, punto base, especifique punto central de la matriz, perdón, este, Pon. y ya temporalmente se hace la la matriz con los parámetros que tiene por defecto. Aquí en verde de 6 tengo 12, que es el número de elementos que tengo que repetir. 360 entre 12 pues sale 30, porque lo divido entre 360 grados porque es el círculo entero. Lo doy por válido, enter, y ops, ya tengo dibujado todos los circulitos rojos. ¿Vale? Ahora ya podría dibujar el rectángulo central, este de aquí. ¿Creéis que sí? ¿Creéis que no? Sí, porque tengo este punto que es el centro de ese círculo y este punto que es el otro centro. Tengo, repito, este punto que es el centro del círculo y este punto que es el centro del círculo. Pues nada, activo el color por capa, rectángulo desde dónde? Desde este punto hasta este punto, que es el centro. Ah, salta el snap, como antes, ha saltado cuando he empezado, pum, y ya tengo dibujado. Ese rectángulo. Vaya por Dios. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Vamos avanzando, amigos. O no, vamos avanzando o no vamos avanzando. Yo creo que sí, amigos. Bien. Ahora vamos a dibujar estos arcos. Podemos. Tenemos el punto de inicio, el punto final y el radio aquí marcado. Y después con simetría pues podemos arreglarlo todo. Vamos a arco, arco, inicio, centro, fin, inicio, fin, inicio, fin, radio. Oh, es este, inicio, aquí, fin, aquí, y ahora me pide el radio, 10. Enter. Ops, lo tengo dibujado. Recordatorio, los arcos se dibujan en sentido antihorario. Van en este sentido. Ok, van así. Ok, antihorario, por defecto. Bien. Ahora, con simetría, puedo teclear LT de último. Se selecciona el último objeto dibujado botón derecho y dibujo el eje de simetría. Va desde aquí. No hace falta, no es imprescindible que esté el orto activado porque me puedo apoyar en otra referencia de objetos, puede ser centro, cuadrante, incluso punto medio o punto geométrico, incluso aquí hay otra, incluso aquí hay otra. ¿Vale? Me voy a apoyar aquí en este cuadrante de aquí. Pum. Botón derecho porque no quiero borrar objetos. Botón derecho, repito, simetría, selecciono estos dos objetos, botón derecho, me salgo del modo de selección de objetos y ahora en la línea de comandos me pide que dibuje el eje de simetría. Pincho aquí, pincho aquí, botón derecho y, ops, ops, ¡Oh, oh, oh, ya he acabado de dibujar esa figurita tan estupenda y tan maravillosa. ¿No creéis amigos? Yo creo que sí. Vale, vamos a continuar. Ahora, por ejemplo, vamos a dibujar una línea desde aquí hasta aquí. Otra línea que corte temporalmente aquí. Esta la copiamos. Estamos dibujando una línea auxiliar que nos va a servir. Para dibujar las líneas horizontales que hay aquí dentro, ¿vale? Eh, vale, ahora copio y veo que están separadas uno en horizontal, en vertical más bien, y uno en horizontal también, ¿vale? Pues pincho, punto base, ahora sí es importante que el orto esté activado y tecleo uno, dos. 3, voy sumando a cada distancia por la distancia entre líneas: 6, 7, 8, 9, 10, Enter. Yo creo que con 10 ya hay más que suficiente. Incluso es posible que aquí haya una repetida. Vamos a seleccionar esto, suprimir. Veis que hay una ahí: H, Enter. Y ahora hago una buena selección veis que está seleccionada porque vemos las los pinzamientos, ¿no? Aquí hay un pinzamiento, aquí hay otro, aquí hay otro. Y pum, tecleo suprimir y lo borro. Ahora antes de continuar voy a empezar a arreglar cosas aquí. Aquí yo creo que hay otra repetida, a ver si hay una repetida. ¿Veis que está repetida? Esta la arreglo, voy a arreglarla con pinzamiento, me es más cómodo que recortarla, porque sé que está superpuesta. Y si tuviera que seleccionarla con selección cíclica, bueno, es un poco rollo seleccionar con selección cíclica, ¿vale? Ahora recorto esto, 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 esto. Botón derecho y me salgo del comando. Aquí hay un rabito que sobra también. Recortar, botón derecho, todas son cortantes y recorto esto. Me alejo del punto de vista, me pongo este que es cómodo. Botón derecho. Ahora lo que voy a hacer es alargar, alargar, botón derecho. Pum, pum. Y voy seleccionando los puntos cercano a las fronteras para que el alargamiento de las de los segmentos sea el adecuado. Compruebo un poco con la ruedecita que está todo correcto. Bien, 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 bien. Y ahora solo me queda con simetría, decir, simetría de qué objetos. Me acerco, selecciono este y me pongo aquí y selecciono todos estos. Hasta aquí voy a seleccionar este, no pasa nada, incluso un poquito más bajo aquí. Están, veo que están todos seleccionados, como veis, que están así a, a puntitos. Botón derecho, me salgo del modo designar objetos y dibujo el eje de simetría. Cuando me pregunta si los quiero borrar o sí o no, pues el, elijo la opción que estoy buscando. En este caso es no. Enter. <coughs> Perdonar amigos. Ahora aquí veo alargar. ¿Hasta dónde? Hasta aquí, botón derecho, el que quiero alargar este objeto. Aquí ocurre lo mismo. Botón derecho, alargar. ¿Hasta dónde? Hasta aquí, botón derecho, el que quiero alargar esto. Pum. Eso estaba sin terminar. Ahora voy a proceder a hacer lo mismo. Pero. ¿Qué pasa aquí? ¿Esta línea de dónde hasta dónde va? ¡Oh! No está en el medio. A ver, ¿por qué esta línea... Ah, vale. ¿Veis lo que pasa? Esta línea se alarga hasta el círculo rojo y no hasta el círculo azul. Este punto, este pinzamiento, tiene que estar en el eje de simetría vertical. Bien, abro, recortar, botón derecho y recorto esto. Botón derecho y ya está arreglado. Vuelvo a pinzar y compruebo que el pinzamiento, más o menos a ojo, pues está... En el centro. Línea. Porque ahora voy a dibujar las líneas verticales. Voy a hacer lo mismo que he hecho con las con las. con las otras. Con las. perdón. Lo mismo que he hecho con las líneas horizontales. Ahora digo, copio el que copio, esto, botón derecho. ¿Hacia dónde copio? Hacia la derecha. ¿Qué distancia? Un metro, dos metros, tres metros respecto al origen, claro al origen relativo que yo he seleccionado como punto base, que para eso te lo pide AutoCAD. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y 10, 10 ya es tangente al círculo y ya esta línea me sobraría. ¿Qué hago ahora? Pues procedo a recortar. Recorto, esta es la arista cortante, botón derecho y voy recortando las aristas que me sobran. Y así lo voy arreglando todo. Pum, 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 pum y pum. Ya el resto de aristas no es que se recorten, sino que se... hay que proceder a alargarlas. Bien, no pasa nada. Alargar, botón derecho, Todas las aristas son frontera, claro, si pincho una vez, se alarga hasta la primera frontera, si pincho otra vez, se alarga hasta esa frontera, si vuelvo a pinchar, hasta la siguiente, si vuelvo a pinchar, hasta la siguiente, hasta la siguiente. Bien, hay algunas veces que la frontera no queda muy bien definida, o alguien, alguien, perdón, nosotros no la sabemos. Y procediendo así, pues de forma sucesiva, alargar los objetos, pues hasta la frontera que a ti te conviene. Vale, ahora ya me he cansado de buscar fronteras porque esta frontera sé que es esta, botón derecho y sigo recortando, perdón, alargando estos objetos hasta su frontera correspondiente. Vamos, 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 vamos que nos vamos, señores. Vamos, vamos que nos vamos, señores. Vale, yo creo que ya está. Y ahora con simetría, digo, ¿qué quiero simetriar? Si es que existe esa palabra. ¿Qué objetos quiero, ¿A qué objetos quiero aplicar simetría? Señores, a este. Y voy utilizando el captura, el ventana, perdón. Yo creo que por ahí está bien. Vale, está bien. Veo que esa línea pequeñita de ahí la tengo seleccionada. Está por ahí. Botón derecho. Me salgo del modo designación de objetos. Y marco el eje de simetría que viene del centro a este punto de aquí. Botón derecho porque no quiero borrar los objetos originales. Y ya tengo dibujada la trama interior que me pide el dibujito. ¿Qué es lo que me falta? Pues básicamente dibujar estos círculos. ¿Vale? Vamos a comprobar que. El círculo exterior, vamos a ver, si, porque aparentemente aquí hay una tangente, aquí hay otra tangente y aquí hay otra tangente, vamos a comprobar si el comando tangente, tangente, radio funciona. Vamos a ver, si no funciona, buscamos otra solución. Tangente, tangente, radio, tangente, tangente, perdón, escape, tangente, tangente, tangente. Tangente, tangente y tangente. Pues funciona. Lo repetimos. Aunque en este caso yo sé que tiene el dibujo un doble eje de simetría. Y antes, bueno, da igual. Hacerlo así. Quería recortar estos rabitos de aquí abajo. Pero estos de aquí. Este y este. Pero bueno, da igual. Vamos a aplicarle simetría. Ahora mismo ya no sé. ¿Me vais a perdonar en qué comando estoy? ¿Qué ocurre cuando pasa eso en AutoCAD? Dejar un comentario abajo en el canal y si no, hago una encuesta de qué ocurre cuando uno se ha perdido dibujando en AutoCAD. No pasa nada, señores. Le damos a la tecla estrella de esta maravillosa herramienta. ¡Escape! Las veces que hagan falta. Escape, 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 escape. No pasa nada. Le podéis dar un millón de veces a escape. Que es la tecla que os salvará de problemas. Bien. Ahora vamos a aplicar simetría. Más que salvaros de problemas. Volvéis al, al digamos, al, al estado cero. Al, al estado cero. Y podéis empezar a dibujar. Pasa de vez en cuando que alguien se. Que nos perdemos dibujando, no sabemos en qué momento del comando está, estamos o en qué comando estoy o qué es lo que estoy haciendo exactamente en el dibujo. Es una tecla muy utilizada y muy. y muy recurrente. ¿Okay? Bien, vamos a continuar con el comando simetría. Pinchamos, botón derecho, punto medio de aquí a aquí, seleccionamos estos dos objetos y con otra simetría los ponemos en su sitio. Ahora aplico recortar, recortar, botón derecho, esta arista es cortante, esta arista es cortante, esto sobra, esto sobra, este rabito de aquí sobra, este rabito de aquí sobra, este rabito de aquí. Sobra, este rabito de aquí... Si os fijáis incluso en el cursor, sale información de A. Ah, le, lo lee como que es un rabito que sobra y lo corta y lo corta. ¿Vale? Continuamos. Para bingo, señores. ¿Qué es lo que nos faltaría ahora? Sería. Aplicar un equidist a los círculos para tener estos círculos concéntricos. Necesito 1, 2, 3 y 4. Cuatro. cuatro círculos concéntricos por cada uno de los cuatro círculos que tengo aquí. Bien, vale, empiezo. Equidist, distancia que quiero equidistar, pito 50, enter. Esto para adentro, pincho para adentro, segundo círculo, pincho para adentro, tercer círculo, pincho y para adentro cuarto círculo equidistado. No hace falta volver a aplicar el comando equidistar, basta con seleccionarlos, copiar de centro, como es un comando recurrente, me aprovecho de esa circunstancia. Y con los refen aquí de centro lo he puesto en su sitio. Bien, señores, ¿qué faltaría ahora por dibujar? Pi, pi, piripiri, pi, 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 pi. Dejar los comentarios en el canal si no sabéis lo que falta por dibujar ahora. Parar el vídeo si queréis. Y efectivamente, lo que falta por dibujar es el arco azul. El arco azul este de aquí. Incluso estas líneas de aquí discontinuas. Bien, no tiene mayor problema. El arco. Azul, este de aquí es tangente, tangente y tangente, incluso tengo el centro y el radio. Vamos a hacerlo de una forma por un lado y de otra forma por el otro. Así os demuestro que en AutoCAD el mismo llegar a un mismo resultado se puede hacer por varios caminos a la vez. Vamos a cambiar el color, vamos a poner el color azul y digo. Arco, perdón, más que arco, tangente, 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 tangente aquí, tangente aquí y tangente aquí. Y tengo el círculo dibujado. ¿Qué tendría que hacer ahora? Recortar. Esta es la lista cortante. Botón derecho y esta es la zona del círculo que me sobra. Pum. Botón derecho. Ahora lo más rápido sería Irme a simetría, que se me ha perdido, ¿dónde está simetría? Que no la veo. Aquí, perdón, simetría. Si no me sé el icono de simetría, el comando, como vemos aquí abajo, es simetría. Yo si tecleo simetría enter, se activa el comando simetría. ¿De qué quiero aplicar simetría? De este objeto. Botón derecho y ahora me pide que dibuje el eje de simetría, que es va desde este punto hasta este punto. Como es un eje vertical, veo que el orto lo tengo activado, no me tengo por qué apoyar en unos snap ahora. ¡Pum! Botón derecho porque no quiero borrar el objeto original. Vale. ¿Cómo se podía haber hecho de otra forma este, este arco? Veo que está seleccionado, lo elimino y digo, a ver, me vengo aquí a arco, por ejemplo, y digo, inicio, centro, fin. Inicio, centro, fin. Vale, voy a tirar una línea de aquí, voy a activar perpendicular, ¿dónde está perpendicular? Que no te veo, aquí. Hasta aquí ya tengo marcado aquí una referencia de punto, el final o el inicial del arco, aquí otra, y ahora dibujo esta recta que aplicando una simetría, ahora sí que me interesa borrar el objeto original, tengo el centro, el inicio y el fin. Pues vamos a aplicar arco. Arco, inicio, centro, fin. Inicio, centro, fin. Ops. Y ahora, claro, tengo que borrar las líneas que me sobran. Pum. Suprimir. Y ya tengo dibujado. Y aquí, incluso si lo queréis comprobar. Bueno. Me he acercado eh, bastante, me refiero al punto de vista, lo tengo acercado bastante, parece que no son tangentes, pero eso ocurre porque el, la variable res vista regula el número de segmentos. Veis que aquí parece que es un segmento que va desde aquí, más o menos desde aquí, hasta aquí, son segmentos rectos. Si yo tecleo regen. Perdón, Regen, hay que teclearlo sin tener nada seleccionado. Regen, brr, se han arreglado los arcos, porque los arcos en AutoCAD están, con, lo veis, me acerco más, están compuestos de segmentos de línea, ¿vale? Y hay veces que cuando me acerco mucho, pues, lo veis, ahora me he acercado muchísimo más y se ha vuelto a desconfigurar un poquito la visualización eso más que una recta esta, la línea la línea roja más que un arco parece una recta y es por eso porque el comando la variable res vista, pues almacena el número de segmentos rectos que muestra con los que con los que muestra un arco en pantalla no os preocupéis después a la hora de imprimir que si es un círculo va a salir impreso como círculo vale ok ya por último, porque estoy terminando. Bien, creía que había terminado, pero no, me faltan las líneas discontinuas. Bueno, no pasa nada. Vamos a dibujarlas, aunque en el dibujo no están como tal, vamos a dibujarlas con el color verde. Vamos a dibujar una línea del punto medio al punto medio y otra línea de aquí a aquí. ¿Vale? ¿Lo veis? Ahora temporalmente, porque para no tener que trabajar con selección cíclica, que a mí personalmente no me gusta mucho trabajar con ella, la voy a desplazar, desplazar LT, Enter, y ahora cuando le aplique el cambio de tipo de línea, pues la vuelvo a poner en su sitio. Antes de aplicar el tipo de línea, me vengo aquí. Veo que no está cargada ningún tipo de línea discontinua. Me vengo a otros. Cargar. Voy a cargar esta, por ejemplo. Esta, aceptar. La ISO. A ver si esto se puede hacer más grande. Se puede hacer más grande el cuadro este de diálogo. Este. Y aquí tengo la CAT ISO 2W100 cargada. En el dibujo, vale. Ahora le tengo que aplicar a esos dos objetos el tipo de línea cargado. Yo, en este caso, cuando cambio tipos de línea, me suelo apoyar en la paleta propiedades. Tecleo propiedades, espero un ratito a que salga. Ya ha salido. Eh, perdón, aquí voy a poner por capa y aquí en grosor de línea voy a poner por capa. Voy a volver a seleccionar todas. Bien. Están todas con el atributo por capa y aquí. Lo vemos aquí. Incluso aquí también lo vemos, ¿vale? En propiedades. Selecciono estas dos líneas, me vengo a tipo de línea y le aplico el ACAT ISO correspondiente. Veo que tiene una escala muy grande, pues le aplico aquí a escala, donde está que no te veo. ¿Dónde estás? Tienes que estar por aquí, tienes que estar por aquí. Escala de tipo de línea, aquí un factor, vamos a ponerla 10 veces más pequeña. Ya más o menos esa visualización me gusta. Me salgo de la paleta de propiedades. Ahora selecciono esta línea, desplazar de dónde, desde aquí hasta aquí. Ok. y ahora me faltaría dibujar estas líneas discontinuas vamos a ponerlas de otro color vamos a ir a, aquí arriba y vamos a ponerlas pues de un color magenta este pim selecciono línea de punto final aquí hay otro punto final y un centro incluso hay un cuadrante también y una intersección como vemos pim pim y pim Botón derecho. Me vuelvo a venir aquí a cargar otro tipo de línea. Otro. Cargar. Y ahora voy a cargar el este de aquí. No, este es el que he cargado antes, si no recuerdo mal. Ahora voy a cargar... Vamos a cargar este de puntitos. ¿Vale? Aunque no coincida aceptar y aceptar. Aunque no coincida con, con el del dibujo. Pero bueno, es un tipo de línea curioso. Podemos seleccionar esta línea, nos venimos aquí y aplicamos. Vemos, ahí hay un punto, no sé si se ve muy bien, ahí hay un punto magenta, el otro punto está ahí puesto donde está el pinzamiento y el otro punto está aquí. Esto es así porque la escala del tipo de línea es muy elevada. Propiedades, enter y le cambio aquí, le voy a poner pito 01, punto 01. 100 veces más pequeña. En este tip Arab está mucho más junto, pero cuando me alejo mucho del dibujo parece que es una línea continua, pero si me acerco es una línea hecha a puntitos. Lo, le voy a poner pito 075. Más o menos ahora en, un, en este punto de vista la veo a puntitos y claro, el resto no el resto de líneas magentas sigue teniendo el atributo de línea continua. Bien, veo que la línea puntitos está seleccionada. Me vengo a igualar propiedades y se igualan las propiedades de esta línea a esta, a esta y a esta. Habéis visto que a la hora de seleccionar objetos puedo aplicar... O el modo normal de selección de objetos, digamos selección de objetos múltiple o ir de forma individual, ¿vale? Botón derecho para salirme del comando y ya tengo dibujado la figurita del ejercicio que os hemos propuesto para este vídeo. Si tenéis alguna pega, alguna duda, alguna sugerencia no cortaros, dejar los comentarios en el canal si os ha gustado el vídeo, darle al like, la mano arriba. Soy Rafael Nieto, me despido, hasta un próximo vídeo amigos, adiós.